torneos que se van a estar realizando y aparte hay para que puedan resolver cualquier problema que lleguen a tener durante el torneo. Les voy a dejar el link ahí en el chat directo de todas las redes sociales. Buena Winnie, saludo ahí al Nico Winnie que se aparece por acá. Saludos. Tanto tiempo, tanta pandemia, así que hagan bacán Winnie que te aparezcas por acá. Parece que ya tenemos. Saluda a los cabros. Nos vamos a ir a Townland City. Town and City, siempre ahí el Percy sapeando las conversaciones ajenas. Claro. Pero para saber, para adelantarle un poco, para darle el spoiler de lo que se vendría en la pelea de ahora. Están seleccionando stage los jugadores, ya se ponen en la sala. Tenemos un Banjo-Kazooie por parte de Phil Zeta y ¿sí? Harumaki que va con Joker. Así es, será un Banjo-Kazooie blanco. Bueno, Banjo blanco, Kazooie negrito y un Joker rojo. Es raro ver una skin diferente de Banjo en este juego. Siento que la mayoría ocupa al principal o al que se parece a Gruntilda también. ¿Tenemos partida de inmediato por los jugadores o no? Están probando cómo anda el internet, probando lag. ¿Estáis seguros? No sé. yo creo que pasaron de una. Sí, creo que empezaron de ahora. Así que estamos en la stage de Dragon City y ya tenemos 54%, 61% para Harumaki. Situación de Sigurdin, cuidado con Banjo, que sé que puede ser un poco molesto por ahí, pero entra bien Harumaki. Ahí tenemos las bombitas, empezamos a hacer el side D de Banjo que no llega. Conectan muy bien ahora los jabs, tenemos nuevamente la bomba. Tenemos el neutral por parte de Joker y con cuidado con Joker que está en juego y sabemos ya cómo funciona este personaje de Arsene. Joker con Arsene en juego. Tenemos neutral, dash attack, va a buscar el backer nuevamente pero vuelve con el CB muy bien. Phil Zeta y ese smash que se lo lleva. Tenemos entonces ventaja para Phil Zeta muy rápidamente y un poco inesperado la verdad. Como que le leyó muy bien el movimiento a Harumaki y le conectó ese forward smash para llevarse la primera vida, pero aún así no hay mucha ventaja, tiene harto porcentaje de Phil Zeta. Harumaki puede igualar las cosas muy muy rápidamente. Tenemos backer por parte de Harumaki. 6 vídeos en esta, ya son 25%. Uy, buen combo ahí para terminar con un down smash. No es suficiente para llevárselo, tiene 141%, tiene bastante Harumaki. Tiene que aprovechar cualquier situación para igualarlo. Dash attack por parte de Phil Zeta. Otro smash, tenemos grab, lo entierra, sale rápidamente Harumaki, no pasa nada más. Upper, intentando buscar el backer field. Tenemos nuevamente grab, intentando buscar el upper, vuelve muy bien con el backer Phil Zeta. Para seguir haciéndole daño ya tiene 78% y ese creo que fue el backer, no vi bien. No, no fue el neutral. El neutral, muy bien, fue el neutral para llevárselo y tenemos 2 a 2 entonces, Percy. Exacto, Yamil. En este momento Harumaki con 78% ya con el acción fuera bastante problemado. Fizz ha aprovechado muy bien la ventaja que logró sacar durante los primeros minutos de la interacción del combate. Ahí llegó la granada, muy buen gran por parte de Harumaki, tratando de buscar el crackdown, sin embargo no llega nada más. La granada, sin embargo, Wonderwing que está volando, no llega nada más. Ahí tenemos una de las 5 plumas fuera. Tratando de buscarlo con el backer, le contesta el backer de vuelta a Harumaki. Phil logra agarrarlo bastante bien, el Pommel la back, uy, lee muy bien por el forward, sin embargo, Rebel Guard en último momento logrando sacar ahí a Zen. Sin embargo, no le importa mucho a Phil, un grab y back es suficiente para sacarle un stock. Ya no hay a Zen en juego nuevamente, la puede hacer resetear en ese aspecto. Sin embargo, Phil queda con un stock de ventaja, 27% versus 9. Tratando de buscar el backer, lo recibe muy bien con la granada Phil. Back tilt, doble jab lock, otro tilt, forward throw, muy buena conversión por parte de Phil, bastante estilosa por decirlo un poco. Tenemos a hacer nuevamente el juego, la granada que le explota para colocarlo en otra posición. Wonder Woman que vuelve a salir, última pluma que le queda en juego en estos momentos a Phil, un muy buen down tilt. Van a buscarlo ahí con experta, dash attack por parte de Harumaki. Ya no le queda mucho a Zen. En cualquier momento se lo va tratando de completarlo, castigo con un backer, no llega. Wonder Woman ya no le quedaban.
Ahí va nuevamente la granada, Arsen fuera de juego, lo castiga con un backer. Haru Maki, 38% versus 157. Le cuesta mucho a Haru sacarle el stock que le falta. ¿Qué estamos diciendo? Lo puede buscar fuera del stage, lo está preparando la plataforma del salto. Sin embargo, el backer ahí fue suficiente. Ambos jugadores ya solamente su último stock, 16-38. Fue a buscar el gas, la granada lo deja en otra posición nuevamente, 37%. 43, sigue sumando de a poco. Ahí nuevamente tiraron un poquito de lag ahí. Move en neutral buscando el fair. No le compra, move en dodgepot. Primera pluma se va. Tratando de intentar con el neutral, tratando de buscar el gap, no llega nada. Claro, en este momento ya espaciando un poco más, spameando un poquito más lejos. Muy buen down tilt a neutral. Nuevamente los doble puñalada, no llega nada más. Muy pronto con el neutral, sin embargo se quedó cargando mucho forward smash. Pudo haber sido el stock. Segunda pluma que suela, quedó en posición bastante de venta. Coca Haru Maki logra aprovecharlo muy bien con un forward smash en el ledge. Tuvimos toda la pelea con bastante ventaja Phil Z, al menos al principio. Y Haru Maki con mucha paciencia pudo igualar en la última stock, que es la que más duele al final, que es la última, es la que más aguanta, que mejor se juega, dicen algunos por ahí. Y Haru Maki lo hizo muy bien, y con ese side B fallido de Phil Z quedó mal posicionado justito ahí para cargarle el forward smash en la orilla, y ya con ese porcentaje no tenía como volver. Muy buena pelea, bueno, buenos jugadores, digamos, buena conversión de combos, muy buena como los dan vuelta los jugadores, iba para uno, luego para el otro. Así que tenemos muy muy buena pelea entre estos jugadores en una ronda bien temprana. Ya, en estos momentos, debido a que hubieron varios tribunales durante la pelea, Fizz va a ir a reiniciar el router. Muy bien. Porque sí subieron bastantes drones durante la pelea, se aprovechó un poco de eso, así que vamos a ver si eso lo arregla. Así que esperemos nomás. En lo que van y vuelven. Mientras tanto, vamos a ver cómo están avanzando el resto de las peleas. Ese de ahí ya está jugando contra Dieguito, todavía no se define cómo está la situación ahí. Rojo 51 versus Pablo sí. Mantolio que avanzó contra Rock porque Rock ya estuvo en The Queue. Y en este momento está la pelea entre Castle y Yami. Lord logra ganarle a Isle, logrando avanzar quedando con 2-0. Aló, José. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto, Yoli. De hecho. ¿Sí? ¿Despacio? Bueno, yo creo que despacio. No, te escuchamos bien, de hecho. Es que tengo el micrófono prácticamente al lado de la boca. Ya. Adentro de la boca, Giles. Bien sexy, claro. Estamos cerca. Pero estoy súper atento al bracket y al Discord, así que. Que me cuesta venir a comentar porque estoy con mi guaguita para arriba y para abajo, entonces de repente me tengo que arrancar a. No, tranquilo. A verla. Sí, pero estamos ahí apoyando tras bambalinas. Un saludo a todos los que están viendo ahí en el Twitch. Saludos ahí el Cefer. Bueno, ¿sabéis que han estado buenas? Estamos viendo ahora Haru Maki con Phil Z, bien peleado. Esa es la que acaba de pasar. Sí, recién vamos 1-1 por ganando Haru Maki, y Phil Z fue a ver si reiniciaba el router porque tiene unos pequeños problemas en el internet. Parece que el internet Pablo, así en todos lados, he visto hartos reclamos por ahí hoy, en especial hoy día. Sí, de hecho. No se anda portando muy bien la red en general. Esperemos que se pueda ir solucionando mediante se vaya avanzando en el torneo. Yo obviamente mejore para siempre. Yo vemos que mejor para el instrumento, entonces ahora. Ah, bueno, Dios que tuvo que pelear contra Darnes y Darnes terminó pasando. Ocean y Mago Zero están jugando, Ocean va 1, de hecho. Hearth todavía sigue esperando entre Outlook y Monja. No, de hecho ya terminó esa pelea. Sí, Outlook sí ganó. Otra pelea está por ahí dando vueltas. Wise le ganó a Mr. Ness y avanzó y está jugando contra Zenma. Ya en ronda, ¿qué? Sí, va bien avanzado arribita. También por el DQ que dio Z al principio. Entonces. Pero Wise está jugando contra Zenma y muy muy buena pelea. Toon también ya está bien adelante, que va a jugar contra Ivet ahora. Y el Darkness que está peleando, está esperando entre Ocean y Mago Zero. Vamos a buscar las cosas.
conocidos, tenemos caras nuevas también. Creo que esta es la primera vez que Lord participa como tal, porque se ha inscrito otras veces, pero creo que no alcanza a llegar siempre que va de Q. Ahora creo que es la primera vez que participa así como... Sí, de participar. Sí, del sí, verbo yo... participar. Claro. Yo igual pensaba lo mismo. Sí, creo que nunca había visto a Lord acá. Así que apenas tengamos alguna posibilidad de mandar al Lord para stream, lo agarramos de una y que se venga. Sí, hay que agarrarlo nomás. Incluso yo creo que deberíamos decirle, una vez que esté lista la pelea del Tsubasa contra el Karuin, que se esperen al el Lord es brígido. Ahí vamos a tener peleas de buen nivel con el Lord. Y volvió el Fields y va a tirar... ¿Qué tiró delante? ¿No tiró a Lucas? Sí, tiró Banjo también. Ah, está tirando Banjo. Sí. Interesante. ¿Me digas algo? ¿Da un momento? ¿Esa es la pelea no comenzado? Ahora sí, va con la pelea. Va a ser una prueba ahora de lag, a ver cómo va. Pero es probable que hagan lag test ahora. Tenemos que haya mejorado con la otra pelea. 3, 2, 1, GO! Sí, parece que va a ser un poquito más fluido. De hecho, bastante más. Está buena la iniciada de router, ¿no? Ya, nunca falla. Falla. Nunca falla. Uh-huh. Inicia el equipo, ¿no? Ya, ahora que está listo, Phil está listo y Phil se sucedió. Así que... vamos a la siguiente. Te van a empezar otra vez. Mientras tanto, bueno, antes les dejé ahí la idea de hacer el top 8 de los top 8. Ahí que en teoría estaría Darnes, Doom, Wise, Polazo también ganó uno. Ah, en caso de que se repite, que alguien se repita el plato, entre el 10 y el 8, sacamos al segundo lugar del torneo, plato 1. Yeah. Me parece. Sí, los que ganaron también, claro, tenemos a Polazo, tenemos al T-Platinum, que ganó con Bayonetta, y el Slate también, que ganó con Roy. Así que hay harta variedad. Sí, hasta ahora han sido todos los ganadores diferentes, sino... Sí, ninguno se ha repetido el plato. ¿La segunda pelea son 3-1 o son 4 van? Las peleas son con los vans de siempre. 1, 2, 3 y el ganador 3-1, claro. Voy a hacer el 1-3-1 y ganador y después 3-1. 3-1, sí. Claro. El ganador banea 3. Perdió, elige. Pega roto. Estando ahí. Besito, acordarle también a la gente que la próxima semana vamos a tener un torneito interno. Vamos a tener Coliseo de Smash Online Warriors 8, como siempre. Y todavía está por definirse el día. Vamos a hacer el torneo interno los peleadores de Coliseo de Smash. Tengo dos peleadores más que avisar que están ahí en el Discord, pero que no he como presentado oficialmente en el Twitter, así que los voy a presentar con disculpas. Okay. Y claro, vamos a hacer un para que se muestren los muchachos, sepa también la gente. Ojo que les voy a hacer después, chicos, para temas de crew. Ojo. Y vamos a empezar la pelea. ¿Personajes? Si no me equivoco, Wolf también va adelante o. No, antes fui yo. No. Ah, pues yo, okay. Y bueno, ¿qué empezó la moto nomás? Claro, Maki contra Beagles Fields, que va con Maki de Fluid, y Romaki, que va con Wolf. Mira, que es bajo la manga, Fields. Creo que he tirado Banjo antes, seguro. Pero vamos a ver cómo le va en esta ocasión. Tenemos on stage Small Battlefield y un ulti ya por parte de Fields con su Banjo ahí tirando. Iba ahí el F-Tilt por parte de Harumaki. Empiezan los combos excelentes. Shine ahí. Y buen confirm por parte de Harumaki. Pero Phil se salva ahí. Va con el down grab. Down throw a Aptu. Y va con la granada. No, mental. El gallinazo ahí en el hocico.
Se lo lleva hasta el Maki. Uy, pero se recupera mal ahí. Y el Down Smash por parte de Fuse para llevarse el primer stock, Don Yamil. Sí, se lo llevó entonces con ese Down Smash con no tanto porcentaje. Llega bastante, bastante. Tenemos Graf intentando buscar el Bagger para ver si le podía hacer un poco molesto. Bien, vuelve al stage con el Side B. Tenemos nuevamente granada para molestar ahí el Down Smash para igualar las cosas. Solamente 27% de diferencia. Tenemos ventaja para Fields, pero muy, muy poca. Tenemos, uy, el Graf Dash Attack que está a conectar para el neutral. Siguen los neutral por parte de Banjo-Kazooie. Tenemos granada, intentando buscando upper, buscando los steel y comienzan los combos. Uy, y se tapó muy bien. El Harumaki intenta hacer mucho, mucho daño con eso. Tenemos situación de juego en plataformas por parte de Fields. Carga el Down Smash y va directo, directo Harumaki para ahí. Le llega justo. Dash Attack por parte de Wolf. Uy, buscando el Bagger. Ahora el Bagger que sí funciona es el de Fields Z. Dash Attack. Tenemos juego nuevamente en la mitad de la cancha. Uy, el Bagger ahí saltando, dando saltitos chiquititos, esperando la oportunidad. Y el Bagger que pegó justo. Tenemos ventaja para Harumaki Percy. Exacto, aprovechando muy bien en estos momentos de ocupar su stock. Si te veo, la Wonder Wing que conecta encima de la plataforma, logra hacerle el descuento. No aprovechó muy bien ese stock Harumaki para poder sacar un poco más de porcentaje. Y en estos momentos Phil empieza a tomar la situación de ventaja suya. Muy buen nerf por parte de él, el grab. Fuera del stage con el forward throw. Ambos jugadores sin ningún problema vienen al stage. Castigando ahí Phil, aprovechando la oportunidad con el first junto con Dash Attack. El down tilt ahí haciendo un poco más de distancia, buscando el grab ahí, sin embargo es castigado por un forward tilt. Grab por parte de Harumaki para forward throw, tratando de buscar el down tilt. Wonder Wing que no llega a nada, 93% versus 81, ambos jugadores bastante igualados. Tenemos grab enfrente, o sea en medio del stage. Ve que con lo van a estar el blaster ahí. Tratando de buscarlo con el grab, sin embargo un buen dodgeboard por parte de Fields. Cerrada, castigado de la misma forma, sin embargo, salta en estos momentos Harumaki del ledge encima de la plataforma, lo busca con el backer y lo logra encontrar. ¿Cómo pega el backer ese de Wolf? Muy buen jugado por parte de Harumaki, de hecho. Sí, bien jugado. Nuevamente tuve muy peleado la pelea así. ¿Sí? ¿Qué pasó, Cefak? Chicos, ahora va Lord con su base al stream, les acabo de avisar. Estuvieron a punto de empezar. Se nos fue. Sí, lo alcancé a atacar. Para que porfa le manden el chat. Ya, se lo mandamos. Sí. La paz. Vale, vale, José ahí. Él envía la sala y la paz. Sí, ahora va Lord. Tsubasa, Lord probablemente. Ike. Y Tsubasa tira Joker. Todo. Con Lord Hike. Parece que perdió un poquito de relevancia el personaje como tal. Va a